A ver, Socorro Venegas, pues bienvenida y pues cuéntame, ¿de dónde nace esta colección, esta antología de mujeres que se llama Vindictas y por qué publicarla en tiempos de pandemia? Bueno, fíjate que es un proyecto que en realidad se desarrolló desde el inicio de la pandemia, o sea, es un hijo de la pandemia, diría. Y el proyecto Vindictas tiene su origen desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, donde trabajamos, desde donde funciona la Dirección de Publicaciones de la Universidad. Allí fue cuando, desde donde empezamos a gestar el proyecto de recuperar las voces de escritoras, de narradoras latinoamericanas del siglo XX y que por razones de criterio machista fueron quedando fuera del canon, y quedar fuera del canon también significa quedar inalcanzables para los lectores, porque esos libros simplemente dejaron de circular, no se reeditaron. Y cuando no funciona todo el circuito del libro para apoyar a un autor, pues es lo más probable es que se quede allí silenciado, como en este caso, silenciadas quedaron esas escritoras. Entonces, nació la colección de novela y memoria Vindictas con estas ideas, con esta inquietud. Y lo que ha sido pues muy interesante y maravilloso ha sido ver cómo el proyecto ha crecido, cómo se ha expandido. El propio coordinador de difusión cultural, que es el escritor Jorge Volpi, decidió que en difusión cultural de la UNAM todas las disciplinas artísticas, todas las áreas que trabajan con proyectos artísticos, pensaran también en un proyecto Vindictas. Entonces, ahora, desde la música, la danza, el teatro, todas las disciplinas están trabajando en el rescate de las creadoras representativas de esas disciplinas, y con esta misma idea, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que esta invisibilización de las escritoras no solo ocurrió en el territorio de la literatura, sino en todos. Entonces, por eso ha sido tan importante que se vuelva un proyecto transversal, y por eso también fue tan natural que después de la colección de novela y memoria, que sigue viva y que donde seguimos publicando y pronto tendremos más novedades, pues lo natural era pasar al cuento, ¿no? Al buscar también a las cuentistas. Y fue Jorge Volpi quien le propuso la idea a Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, y pues bueno, él aceptó de inmediato. Fue muy sencillo por eso empezar a trabajar. Yo soy autora de Páginas de Espuma, Jorge también. Entonces se volvió de verdad que en un ambiente muy amable, en un ambiente donde rápidamente nos hemos puesto de acuerdo, es como empezamos a trabajar la reunión, la recopilación de cuentos de Vindictas, cuentistas latinoamericanas. Y pues digamos que las primeras reuniones con Juan Casamayor para hablar de este libro ya ocurrieron por Zoom. Ya empezaba, ya nos venía pisando los talones la pandemia, y comenzamos a trabajar a distancia. Todavía alcanzamos algunas bibliotecas, algunas librerías abiertas, librerías de viejo. Fíjate bien cuáles han sido los espacios naturales para estas autoras, ¿no? Esos lugares donde sus libros son una rareza, ¿no? Donde ya no encuentras otros ejemplares, no son autoras cuyos libros estén vivos ni en circulación, a pesar de la enorme calidad literaria de su trabajo. Y bueno, pues comenzamos a trabajar a distancia y convocando también, como hemos hecho con la colección de novela y memoria, convocando a otras colegas, investigadoras, escritoras, para que nos ayudaran a configurar este mapa de cuentistas latinoamericanas que fueron poco a poco pues decantándose, ¿no? La selección fue decantándose, pensamos obviamente tratar de abarcar
toda la geografía del español y quedamos muy, muy contentos con el trabajo. ¿Cómo fue trabajar a la par junto con Ave Barrera, una de las grandes autoras, lo digo yo como joven, emergentes, y a la par de el queridísimo Juan Casamayor? ¿Cómo fue trabajar con ellos dos? Bueno, mira, yo conocí a Ave como escritora porque habíamos coincidido, tenemos amigos comunes, pero también habíamos coincidido en algunas ferias del libro. Y cuando, pues un buen día yo leí en su muro de Facebook que hablaba de la novela de Luisa Josefina Hernández, que acababa de leer, Un lugar donde crece la hierba, una novela que para empezar le costó muchísimo trabajo encontrar y ella lamentaba que fuera de tan difícil acceso encontrar una novela tan buena. Y yo pensé que sería una buena idea primero leer esa novela, ¿no? Quería que, pues, un poco lo que siempre pasa cuando leemos algo de un libro maravilloso, queremos también leerlo. Entonces le pedí el libro prestado y empecé a considerar que podíamos hacer una nueva edición en la UNAM. Y fíjate que en ese proceso, como en ese... mientras iban madurando mis ideas, mis pensamientos alrededor de la novela de Luisa Josefina Hernández, lo que yo no sabía es cómo iba al mismo tiempo configurando ya un método de trabajo, el método de Vindictas. Porque lo que después pensé fue en invitar a Ave para que ella escribiera el texto introductorio de la novela. Y ella aceptó y luego pensé, pues esto no es solo un libro, esto pasó con otras novelas, esto puede ser una colección. Y comenzamos a hablar, Ave y yo, sobre el proyecto, a ella le gustó mucho también la idea y le propuse que coordinara la colección, que ella se convirtiera en la coordinadora editorial y desde entonces trabajamos juntas en el proyecto con un equipo que es mucho más grande, ¿no? De editores, de especialistas que, a los que hemos recurrido o se nos han acercado para recomendarnos títulos. Es un equipo muy grande y así fue, ¿no? La verdad es que ha sido una gozada total compartir con Ave lecturas, compartir con Ave ideas, opiniones sobre textos. Cuando por fin encontramos un libro, cuando por fin conseguimos saber quién tiene los derechos, que es otro de los grandes desafíos, ¿no? Que muchas de las autoras de las que estamos hablando, porque abarcamos el siglo XX, pues estamos hablando de escritoras que probablemente ya murieron y la gran mayoría no dejó un testamento, ¿no? Entonces también nos hemos enfrentado a eso, ¿no? Que no hay una cultura de la legalidad alrededor de la obra de estas escritoras que, pues, seguramente recibieron de forma tan reiterada este mensaje donde les decían que no tenían obra o que eso que escribían no valía la pena. Y entonces, pues, no lo protegieron, no dejaron disposiciones para proteger su legado y hoy eso es un problema, ¿no? Entonces, pues, ha sido uno de los desafíos del proyecto, pero también ha sido una de los frutos, un problema que nos ha llevado a proyectos y a generar, digamos, frutos interesantes, porque sabemos que no es suficiente con publicarlas, con volverlas a publicar. Lo que hemos hecho es crear, por ejemplo, un seminario de derechos de autora para autoras, tratando de ir apoyando y contribuyendo a un mayor conocimiento sobre los derechos de autor para que las escritoras protejan mejor su trabajo. Hemos hecho también un seminario, el seminario Vindictas, para hablar de estas escritoras, para profundizar en sus obras ya desde la academia, ¿no? Y es un proyecto que ha sumado además escritoras de distintas generaciones, ¿no? No es solo la generación nacida en los 80, que es a las autoras a las que les pedimos siempre los textos introductorios, también hay ensayistas, académicas, investigadoras que han
con mucho gusto se han sumado para asesorarnos, para sugerirnos, pero también para participar en estos seminarios como maestras que son, como nuestras maestras, ¿no? Pienso en Carmen Boullosa, en Sandra Lorenzano. Y la otra gran experiencia ha sido trabajar con Juan Casamayor, un editor pues especializado en el cuento como género, y que como él bien dice, al asumir un proyecto como Vindictas, como Vindictas Cuentistas Latinoamericanas, no solamente, él piensa que no solamente se enfrentó a este rescate de la obra de escritoras, pues marginalizadas por el heteropatriarcado, sino que además, por ser cuentistas, pues ya también allí hay una marginalización que viene de subestimar siempre un género literario que es considerado menor que la novela, ¿no? Entonces, pues había, con Juan hay mucha afinidad, hay una amistad muy profunda que se ha ido forjando a través de lecturas y de conversaciones, y también al momento de editar este libro, fue como muy sencillo encontrar también la forma que queríamos darle, incluso el orden de los cuentos, que yo me temía el momento en que tuviéramos que llegar a ese orden. Coincidimos, ¿no? Primero nos pusimos de acuerdo en lo que no haríamos, lo que no queríamos que ocurriera con el ordenamiento de los cuentos, y después fue muy fácil decir, bueno, yo creo que por el ritmo que tiene este cuento, debí primero, luego este, y sin que tuviera los criterios más usuales de las ontologías de cuento que conocemos y que en general han ignorado a las escritoras del siglo pasado. Cuéntame sobre tu experiencia personal en trabajar en Vindictas. Bueno, mira, para mí ha sido de verdad fantástico porque, primero porque me ha dado la posibilidad de hacer un camino que yo quisiera haber hecho más temprano, ¿no? Llegar a escritoras que me hubiera gustado leer a los 17 años, cuando empezaba a escribir, ¿no? Y que uno sabe que como escritor no termina nunca de formarse, te estás todo el tiempo alimentando, ¿no? Todo el tiempo con una sed por conocer, por leer más. Pero hay momentos cruciales en los que hubiera sido para mí fundamental encontrar esas voces, sentirme acompañada, sentir como que había alguien que me devolvía la mirada, ¿no? O escritoras que ahora sabemos que son un equivalente a nuestras madres literarias, ¿no? O sea, hay un linaje que nos es desconocido, un linaje que nos ha sido quitado, ¿no? Precisamente por esta deliberada marginalización de las escritoras. Entonces, que ahora pueda, para mí misma, como lectora, poder andar ese camino, ¿no? Ahora me parece que es mejor que nunca, ¿no? No importa que sea, se podría pensar, pues, que puede ser tarde, pero no, porque son voces las de estas escritoras que no pierden ninguna vigencia, que siguen tocando de manera muy profunda en las emociones, que uno puede espejear también desde el trabajo intelectual. O sea, lo que encontramos en esta literatura es de verdad el riesgo que cualquier escritor corre a fondo cuando quiere crear. Entonces, es una gran experiencia. Cuando empecé a imaginar el proyecto, cuando empezaba a darle forma, y en estas conversaciones con Ave, pero a las que luego se sumaron Lola Horner, Claudina Domingo, y Jasmina Barrera, y Nora de la Cruz, esas, las primeras escritoras que quisieron involucrarse en el proyecto, y voy a decir algo importante, no es que les estemos prestando nuestra voz a esas escritoras. Lo que es
fundamental decir es que estamos abriendo este espacio, generando nosotras mismas nuevas páginas para ellas, para acompañarlas, porque tienen una voz propia, porque su voz solo la vamos a poder escuchar si las leemos. Uh-huh. Y por eso es esencial que sus libros vuelvan a estar en las librerías, en las bibliotecas, uh-huh. que les recomienden, que quienes trabajan en los medios hablen de ellas, uh-huh. porque es el trabajo colectivo, el esfuerzo colectivo de traer a la, al presente a estas autoras es lo único que las reivindica, leerlas de nuevo. Uh-huh. ¿Con cuántas escritoras trabajaron para esta selección de Vindictas? Para Vindictas Cuentistas, uh-huh, que uh-huh. tengo aquí ahora mismo, uh-huh. Recurrimos a especialistas, autoras uh-huh. de todo el continente, y encontramos una forma, yo comencé a llamarlas corresponsales. Y Juan me preguntaba, ¿y por qué les dices así? Yo decía, mira, porque son como los periodistas cuando están fuera de su país y desde allá están informando, y desde allá son como una especie de brújula, ¿no? Que puede indicarnos el camino, pero también son un termómetro porque miden la temperatura ambiente y porque dan información y son, y bueno, pues es una labor muy generosa la que ellas hicieron. No las he contado, no sé cuántas escritoras e investigadoras son, pero te voy a decir algunos nombres. Están Katia Dawi, está María Fernanda Ampuero, Shirley Campbell, Claudia Neira Bermúdez, Gioconda Belli, Liliana Colanzi, Alejandra Costamaña, Emilia Galloso, Margarita García Robaño, en fin, son Carolina Sanines, son escritoras, muchas de ellas conocidas ahora, que están publicando sus obras con una muy amplia circulación, son conocidas fuera de sus países, y ellas mismas recomendaron a las que consideraron en su linaje literario autoras importantísimas para la historia de la literatura de sus respectivos países y más allá, ¿no? O sea, autoras que deberían configurar o completar el mapa literario del cuento en Latinoamérica. Por eso nos preguntamos, cuando hablamos de este libro, por eso queremos preguntarle a los demás si de verdad consideran que ya leyeron el mejor cuento latinoamericano y cómo puede creerse eso si revisamos, como te decía, las antologías y encontramos sobre todo la ausencia de autoras, ¿no? Entonces, sin tener esta otra perspectiva, sin tener la voz de las mujeres contándose ellas mismas, hablando de su experiencia emocional, intelectual, pues yo creo que estamos incompletos. Sin ellas, estamos como lectores inacabados. ¿De dónde nace el nombre Vindictas? Vindictas es una verdadera provocación uh-huh. y viene del trabajo de Ave Barrera con Lola Horner. Que me las puedo imaginar porque ahora las conozco mejor, yo las considero amigas muy queridas y me las puedo imaginar con ese y con muchos otros proyectos que ellas han hecho juntas poniendo nombres, ¿no? Entonces, la primera propuesta que me hicieron fue Vindicta, singular, y yo les dije, me gusta mucho la idea, la palabra es tiene nociones muy generosas, ¿no? Es una palabra que te lleva a pensar en venganza, pero también en reivindicación, pero también en proteger, ¿no? Entonces, tiene varias acepciones, tiene unas esquinas muy, muy apropiadas esa palabra, y lo que yo pedí es, lo que propuse fue, vamos a llamarla la colección Vindictas, ¿no? Justamente porque estamos hablando de una polifonía que vamos a traer a las colecciones de libros UNAM. ¿Qué así criterios surgió? Perdón. ¿Qué criterios se basaron para ordenar el libro y las biografías del final? Bueno, el criterio, te decía, para organizar los cuentos uno detrás de otro,
fueron como muy similares al procedimiento que tiene un autor cuando está organizando su propio libro, ¿no? Ir encontrándole un ritmo, ir encontrando como cuáles son las luces, los claroscuros que quieres, con los que tú quieres que el lector se vaya encontrando, ¿no? Es como ir armando o colocando una cuenta detrás de otra, todas son distintas, todas tienen una vida propia, y lo interesante allí era que se mantuviese también una cierta tensión, una expectativa de, y ahora cuál será el cuento que viene, ¿no? En fin. Y pensamos también en que pues teníamos que ofrecer unas semblanzas que pudieran, por un lado, dar cuenta del recorrido vital, la biografía de las escritoras, pero que también ofrecieran ofrecieran ese panorama de una manera muy amable, con datos que pudieran ser de muy ágil lectura para el lector, ¿no? Entonces, le pedimos al poeta Víctor Cabrera, que es parte del equipo de publicaciones de la UNAM, le pedimos que nos ayudara a escribir esas semblanzas. Y yo creo que Víctor lo que hizo aquí, se lo escribí, se lo dije, estas semblanzas son tu homenaje a estas autoras, ¿no? Porque trabajó con mucho cuidado, con una prosa muy, muy delicada, muy limpia, para contarnos estas vidas, ¿no? En un espacio muy breve. Así que, pues bueno, eso por supuesto que se agradece mucho. Y por supuesto también el trabajo editorial, el trabajo de ilustraciones, que esto fue una propuesta que yo le hice a Juan y le encantó. Le dije, oye, vemos estos espacios con un cómic, con una historia silente. No habrá palabras, ¿no? La historia se va a contar solo a través de imágenes, y se lo pedimos a Jimena Estivaliz, una joven ilustradora mexicana que también hizo la portada, una portada que además puedes ver así, ¿no? Aquí no se corta la luz que está atravesando, la luz continúa por los forros del libro, porque era algo que nos interesaba mucho fijar, ¿no? Esta portada es perfecta porque de muchas maneras habla de la situación de estas escritoras que pasan la luz, pasan la palabra, pasan sus obras de una mano a otra, como las mismas corresponsales fueron trayendo hacia nosotros la luz vindicta, la luz de esas escritoras a las que ellas quieren que se lea y se conozca mejor. Vemos que en esta antología se puede notar que hay historias que son de mujeres no vistas, que son en su época, como tú dices, el divorcio, esos temas del aborto clandestino que se mencionan, el cuerpo femenino. ¿Cómo fue rescatar a estas autoras que fueron tan relegadas en su época? Bueno, mira, eso es ha sido conmovedor, ha sido atravesar por momentos también de rabia, de indignación. O sea, yo alguna vez le dije a Ave, este es un proyecto que nace de la indignación, fundamentalmente, claro, porque no te puedes explicar, leyendo sus obras, no te puedes explicar que no sean mejor conocidas, donde tú encuentras que muchas veces corrían más riesgos, trabajaban en sus textos de una manera que podías tú comparar con otros textos escritos por los escritores que fueron más conocidos, que tuvieron los reflectores, y tú encuentras que muchas veces aquí hay una literatura de una calidad muy superior a otras, a libros, a obras que puedes encontrar contemporáneos de estas escritoras, y que simplemente es increíble que ellas no hayan sido tan conocidas, ¿no? Eso, por ejemplo, pasó con María Virginia Estenssoro de Bolivia, una escritora que sufrió el escribir y publicar en una sociedad profundamente conservadora. Su libro,
su único libro se publica y se mueve toda la sociedad para comprarlo, no para leerlo, sino porque querían que desapareciera, que ese libro no existiera, que no estuviera disponible. ¿Por qué? Porque escribía sobre el aborto, pues escribía sobre las relaciones sexuales extramaritales, y lo mismo terminó pasando con otras escritoras. Lo mismo le pasó a Tita Valencia con su novela Minotauromaquia, de las primeras que publicamos en Vindictas, y entonces parecería que atreverse a escribir lo que ellas necesitaban, que atreverse a escribir al margen de todas las convenciones y los prejuicios de sus épocas, las condenaba prácticamente a ser atacadas, a ser silenciadas. Yo recuerdo por autoras que decidieron exiliarse, ¿no? Que, por ejemplo, Yolanda de Oreamuno dijo, no quiero saber nunca nada más de Costa Rica. Ese dolor, ¿no?, de tener que irte de tu país, de tener que dejar todo lo que amas porque eres condenada, porque eres juzgada por lo que escribes. Entonces, eso pues ha sido terrible, pero así como pesan esas manifestaciones contra ellas, también la indiferencia es así de dañina, también eso es violencia, ¿no? Y eso ha estado presente, desafortunadamente, en las trayectorias de muchas de ellas. ¿Podemos considerar este libro feminista? Me parece que sí, que además muchas de sus autoras se conciben ellas mismas como feministas o se concibieron, que si tú lees sus textos ahí no vas a encontrar nunca ni discursos ni moralejas, ¿no? Están, como te decía, porque son exploraciones literarias auténticas, no vas a encontrar ese tipo de subtexto. Pero también al mismo tiempo vemos experiencias muy auténticas en las que está buscando romper con los condicionamientos sociales y con esos prejuicios que las atan. Entonces están rompiendo esas ataduras, se están liberando, se están revelando, están luchando, ¿no? Vemos también, por esas experiencias que ellas han tenido, que nunca se puede cantar victoria, que nunca puedes pensar que realmente ya no habrá retrocesos y que los espacios que las escritoras ocupan ahora hará imposible que sean después invisibilizadas, ¿no? Eso no se puede, de eso no se puede estar seguro nunca. ¿Puede el cuento mejorar a la sociedad? Yo creo que la literatura no existe para mejorar absolutamente nada. Y que no tenemos por qué pedirle eso a la literatura o a cualquier expresión artística. La paradoja es que podemos ser más libres, que a veces podemos ser muy felices leyendo y escribiendo también, y que la literatura puede llevarnos a lugares físicos, pero también llevarnos a personas, a experiencias que nos enriquezcan, que nos hagan crecer. No sé si nos hacen mejores o no, pero vale la pena echarse el clavado para ver, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Socorro. Esperemos que siga siendo un éxito, porque eso es lo que necesitamos leer, no solamente las mujeres, sino todos, sin etiquetas, como dice Vindictas. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas felicidades por esta antología. Muchas gracias a ti, Denise, y pues seguimos aquí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Abrazo fuerte. Bueno.